satisfacción. Mira, la verdad es que esta es una práctica deleznable, venga de donde venga. Es una violación constitucional. O sea, hay una garantía individual que es la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Son comunicaciones privadas. Y si a lo que media la autoridad judicial para poder intervenir alguna de ellas en una averiguación por la presunta comisión de delito, salvo ese caso, no se vale andar espiando y menos divulgar. Es un delito de quien lo hace, de quien lo difunde y de quien se entretiene con ello. Entonces, ¿qué opino? Pues que estamos hablando de un delito. ¿Qué me extraña? Pues no me extraña, pues es deporte nacional. Pero ciertamente no de nosotros, ¿eh? No de nosotros. Porque que estás en una interna, estamos ya en la campaña constitucional, o la víspera de una campaña constitucional. Y por supuesto que es reprobable esto. Hoy se está presentando una denuncia de hechos ante las instancias competentes. ¿Para qué? Pues para que se investigue, se dé con los responsables. Ojalá se dé con los responsables. ¿Sí? Porque no se vale que nos lleven a la mala. Los mafiosos de toda la vida. No con argumentos, no con elementos, no con datos duros, no con buen trabajo, no con solidez, no con trayectorias limpias, no con congruencia. No. Pegando donde más duele la espinilla y sin espinillera y sin que te vea el árbitro. Cobarde, hombre. Pero no lo vamos a dejar. ¿Y el fondo, señor? O sea, el decir, claro, García Luna haciendo actividades. No, Gabriel, ¿tú crees que yo me voy a meter a discutir ese tema si estamos hablando de comisión de un delito? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Entiendes? Porque yo no voy a contribuir precisamente a eso que estoy reprobando. Pues olvídenlo. No vamos a caer en esa trampa. Pero sabemos que estamos espiados por los de la casa de enfrente. Lo sabemos. Pero que nada debe, nada debe. Y sin embargo vamos a presentar una y otra vez las denuncias del caso. No nos vamos a dejar. Y que por favor la ciudadanía pues no se vaya con esto que parece atractivo, hombre. Vamos contrastando personalidades, proyectos, propuestas, iniciativas, trayectorias y congruencia. Y a ver si es cierto que ahí nos ganan. No con estas magias y con estas trampas de toda la vida.